La técnica de los tres dedos tiene tantas aplicaciones, probablemente sea una de mis técnicas preferidas. La utilizo todo el tiempo. Una de las mejores aplicaciones que encuentro para la técnica de los tres dedos es cuando puedo incrementar mi intuición. Hay algunas frases que vamos a estar escuchando en los siguientes ejercicios, y estos se llaman frases de proyección efectiva sensorial para tu éxito. Y van así. ¿Ya puedo sintonizar mi inteligencia proyectando mis sentidos y facultades a cualquier punto o lugar de este planeta? Y ya puedo darme cuenta de los acontecimientos si esto es necesario y de beneficio para la humanidad. ¿Ya puedo sintonizar mi inteligencia proyectando mis sentidos y facultades a cualquier punto o lugar de cualquier planeta en este sistema solar? a cualquier sistema solar en esta galaxia y a cualquier galaxia en el universo, y ya puedo darme cuenta de los acontecimientos si esto es necesario y de beneficio para la humanidad. Ya puedo sintonizar mi inteligencia proyectando mis sentidos y facultades a los diferentes reinos de la materia, al reino de la materia inanimada, a cualquiera de sus niveles y profundidades, al reino de la materia animada con inteligencia reproductiva. El reino vegetal y animal a cualquiera de sus niveles y profundidades. Y al reino de la materia animada con inteligencia reproductiva y conciencia de existir. El reino del cuerpo y la mente humanos a cualquiera de sus niveles y profundidades. Ya puedo detectar anomalías cuando éstas existan dentro de cualquier reino, nivel o profundidad, si esto es necesario y de beneficio para la humanidad. Ya puedo aplicar medidas correctivas y volver a la normalidad cualquier anomalía encontrada en cualquier reino, nivel o profundidad, si esto es necesario y de beneficio para la humanidad. Estas son declaraciones grandiosas. Tienen un significado muy profundo. El primero dice, ya puedo sintonizar mi inteligencia proyectando mis sentidos y facultades a cualquier punto o lugar de este planeta. Bueno, claro que lo podemos hacer, tenemos facultades mentales como hemos mencionado anteriormente, que nos podemos proyectar a donde nosotros necesitemos conseguir la información y regresar y resolver problemas y convertirme más exitosa a través del tiempo. Pero el resto de la frase dice así, y ya puedo darme cuenta de los acontecimientos si esto es necesario y de beneficio para la humanidad. Quiero decir que cuando puedo conseguir información para resolver problemas, si es necesario y de beneficio, claro que sí. Pero no paramos en este planeta sino que en cualquier planeta en ese sistema solar, a cualquier sistema solar en esta galaxia y en cualquier galaxia en el universo. En otras palabras, nosotros podemos ir a cualquier parte para conseguir información y aplicarla para resolver problemas. También mencionamos que somos capaces de ir a los diferentes reinos de la materia inanimada, a cualquiera de sus niveles y profundidades de niveles. Queriendo decir que el reino de la materia inanimada está compuesta por la energía de las partículas subatómicas, átomos y moléculas. Bueno, tú sabes que podemos ir a diferentes niveles y profundidades de niveles, y lo mejor de todo es que nosotros también somos seres humanos que tenemos las mismas profundidades de niveles dentro de nuestra propia creación. Y la importancia de eso es que estamos asociados con todo lo que sea inanimado. No importa qué tan pequeño o grande sea, cualquier cosa que sea inanimada tiene energía subatómica, átomos y moléculas como nosotros. No nada más eso pero podemos ir a diferentes niveles y profundidades de niveles en la vida vegetal. Bueno, ahí es donde la vida celular entra. Nosotros tenemos células. Nosotros estamos hechos de células. Así es que nosotros estamos asociados con cualquier tipo de materia inanimada y probablemente estamos más asociados en la vida vegetal que en la vida materia inanimada. Lo mismo se aplica con la vida animal y otros seres humanos, obviamente. He mencionado todo esto porque puedes utilizar la técnica de los tres dedos al entrar a alfa con los ojos abiertos o cerrados y conseguir información a donde esté esa información y cuando lo necesites. Yo siempre utilizo la técnica de los tres dedos con mis ojos abiertos porque Quiero entrar y salir de alfa en mi vida diaria. Ahora hay ocasiones que, por ejemplo, debo de estar más despierta, necesito tener más intuición, iniciar un negocio o tener una oportunidad de algún asunto. Así es que estoy escuchando a alguien que me está presentando una oferta. Antes que inicie un negocio con ellos, quiero saber si el negocio que me ofrecen sea honesto y seguro. Si me están diciendo la verdad, me estarán dando todos los detalles que yo necesito escuchar para hacer una decisión e invertir una cantidad grande de dinero. Eso es un ejemplo. Yo quiero saber, yo quiero saber qué siente esa persona. Quiero sentir su vibración, la energía de su cuerpo. Y cuando lo puedo hacer mejor, es cuando entro en mi nivel. Y mis ojos están abiertos. Y es allí cuando entra la técnica de los tres dedos. Puedo entrar en mi nivel con mi técnica de los tres dedos, mantener mis ojos abiertos, pero desenfocar mi visión. Recuerda que el único sentido que requiere la frecuencia beta es el sentido de enfocar la vista. Así es que si desenfoco mi visión, no necesito estar en la frecuencia más alta de beta. Yo puedo operar en alfa y ahora seguir mis facultades del sentido, mi sentido de mecanismo, y ser capaz de aumentar más información objetivamente y subjetivamente de esta persona que me está convenciendo, por ejemplo, de invertir en este negocio. Puedo obtener mucha información para hacer la mejor opción o para hacer la mejor decisión. Pero eso también se aplica cuando estás hablando con tus hijos, tus seres queridos, con tu esposo o esposa, o con alguien quien tú estimas mucho. Puedes sentir que tienen algún problema. Bueno, junta los dedos y empieza a sentir qué es lo que realmente está sucediendo. Esto permite que empieces a adaptarte a las necesidades de tus seres queridos. Si yo me doy cuenta que uno de mis hijas se ve que tiene algo que le molesta o está preocupada sobre algo y le pregunto, "¿Qué te pasa?" y empieza a platicar y no quieren decir mucho, yo sé. Yo sé que no quieren platicar mucho, yo puedo presentirlo. Tengo un gran rapport con ellas no nada más porque somos humanos y que tenemos el mismo nivel de existencia, pero porque son de mi carne y hueso. Yo tengo una conexión especial con mis hijas. Yo tengo una conexión especial con mi marido. Yo sé cuando algo le está molestando. Utilizo la técnica de los tres dedos y tengo la capacidad de sentir qué es lo que le está pasando en sus vidas. ¿Qué es lo que les está preocupando? Y tengo la capacidad de guiarlos en la conversación para que puedan sincerarse y platicar más de lo que les preocupa. O seré lo suficiente intuitiva para decir lo correcto y en la manera correcta, en el momento correcto, a donde yo les puedo ayudar a resolver ese problema o que se sientan tranquilos. Algunas veces nada más platicando con ellos encuentro cuando ellos se abren a la plática se sienten más tranquilos porque fui lo suficiente intuitiva para sentir exactamente qué era lo que pasaba en sus vidas, en sus mentes, que le di al clavo. Ahora, ya no hay nada escondido, ya está al descubierto y ahora se sienten como diciendo, está bien mamá. Esto es lo que pasa. Luego hablaremos sobre el asunto y después les ayudaré a resolver el problema o superar la situación. Yo encuentro que la técnica de los tres dedos, por ser sensitivo y siendo intuitivo, sería una de las técnicas más valoradas. Y no nada más lo puedo utilizar para el negocio o la familia, pero ¿qué tal para otras relaciones? probablemente estés involucrada en una nueva relación. ¿Quieres estar segura que lo que estás sintiendo estés a gusto con ello? Si hay dudas, diría, escucha a ese pensamiento. Hazle caso a tus entrañas. Sé responsable en cómo respondes a tu percepción de mecanismo. Entre más le haces caso a tus presentimientos, el resultado será lo que tú esperabas. Y así puedes hacerlo como un punto de referencia. Cada vez que sientas cualquier tipo de información y le haces caso, y es información correcta, también hazlo como punto de referencia, porque quieres iniciar a construir esos puntos de referencia con tu intuición y percepción de mecanismo. Y empiezas a tener dudas desde un principio. Yo diría que lo hicieras caso a tu presentimiento y que aclares tus dudas y probablemente hacer una decisión correcta. Junto con aumentar tu factor intuitivo utilizando la técnica de los tres dedos, viene la sintonización. No nada más estás sintonizado con las necesidades de alguien más, pero también estás sintonizado de donde viene. Sintonizar es muy importante porque te puedes sintonizarte en cualquier lugar o punto y reunir información cuando lo necesites. Utilizar esa información para resolver problemas. Para sintonizarte a una materia inanimada, o la materia animada, como la vida vegetal, vida animal y otras personas, es muy fácil de hacerlo cuando utilizas la técnica de los tres dedos.